¿Por qué estás tan triste? Es que mi esposa rechaza mis llamadas. ¿Te cuelga? ¡Hasta la rodilla! Pero de eso no quiero hablar. No, esto es un 9 para las personas que sí son de cultura, padrino. ¡Juguitos! ¿Qué pasa, pues? Nadie sabe que les traigo las mejores que cuelgan hasta la rodilla. Ese güey no va al baño, la lleva a tomar agua, Padre Santo. ¡De la galaxia! Espero que las disfruten y que se rían bastante. Por cierto, si no estás suscrita o suscrito, suscríbete, pues ahora es cuando para hacerlo. Pica la campanita para que YouTube te mire una notificación cada que saque un nuevo video. Cuando llevas una muestra de heces y ven espermatozoides. ¡Ah, no mames! No, pues quién sabe cómo habrán llegado hasta allá. ¡Qué bonito está tu perro! ¿Qué raza es? ¿Pastor Ecatepec? Güey, aparte tiene mirada de malote, güey. Pero está bien, hay que estar preparados. Todavía no es día del niño, yo ya estoy pensando en tu chiquito. Ufa, padrino. Hasta se me hizo agua la boca, mi rey. Mientras tú me ignoras, la de la gasolina me echa de menos. No, oye, güey, pinche gas no rinde nada. Qué raro, pensé que no me había subido al Kiva para el panteón. No, güey. Ya valió madre. ¡Agárrense, juguitos! Que vamos dirección pa'l cielo. Ahí está por qué Don Barriga nunca sacó a Don Ramón de la vecindad. ¡Ah! Don Barriga tremendo, ¿eh? ¿Quién lo viera, güey? ¿Quién lo viera? Mi novia, mi compañera, mi prima, mi amor, mi vida, mi mujer. Algo está mal, ¿no? Algo está muy mal aquí, güey. Dua Lipa en su primer día trabajando en Coppel. A huevo, güey. Pero aparte ese color amarillo de Coppel está raro, ¿no? Cuando no deja salir al gato por miedo a que invada Polonia. Güey, sí. Yo después del día de pierna. Güey, estaría chido que te llevaran hacia el baño, ¿no? O tener tú mismo tu propia grúa y operarla también tú. ¡Napoleón Bonaparte! ¡Brian Robapartes! Esto también es un clásico, güey. Vine hasta acá para verte, lo cual no fue fácil. Me asaltaron 3 veces y esas fueron pocas, padrino. Pero a mí me encanta la pinta del mural ahí al fondo con un toro, güey. Se ve chingón. Truco utilizado en Japón para frenar a los conductores. Yo no tengo esas debilidades. Espérate, mi Anaki. No cometas otra tontería. Cuando pediste nacer en Suiza y de repente escuchas, no somos iguales. Ya se acabó la corrupción. Sabes que ya te cargó el payaso. Oye, pero esto lo puedes escuchar en cualquier país de Latinoamérica, ¿no? El carro del güey que se llama Ariel. Oiga, otro nombre que yo he escuchado en muchas mujeres, pero también en hombres, es el de Areli, güey. Díganme si es masculino o femenino o es unisex. Lo necesito para aventar unas baticagadas, el batitrono. No mames, para sentarte y decir, soy Batman. Y ponerte tu capa, güey, mientras cae ahí la flauta en el aceite. ¡Mi amor! ¿Quieres uno así? A mí dame Pandora o algo, no esas mamadas, Ricardo. Que la canción, güey. No, padrino, ni un peso inviertas ahí. Tengo colchón, poco uso. ¿Traes a domicilio? Si no llego a estar, pásalo por abajo de la puerta. ¿Qué pinche colchones? Es un cartón, güey.
Es de esos que le echas agua y se hace grande. Yo bien orgulloso de mi hijo por su reconocimiento que recibió en la escuela. Y le tomé una foto con su maestra. No mames, este es el papá del año, güey. Nada más se le alcanza a ver la oreja al morro. No se mamen, güey. Enséñale valores a sus hijos. Mamá, eso es un hombre, una mujer. Es una persona y hay que odiarlas a todos por igual. No, güey, hay que amar al prójimo. Debes aceptarte y quererte tal y cual eres. El psicólogo. Y yo, los que dicen esto, güey, o son ricos, o son guapos, o las dos. Mi sobrina, quiero jugar contigo. Yo, el que se duerme primero gana. Ese es un gran juego, güey. ¿Qué haces, amor? Acostado. ¿Y tú? Igual, ¿por qué no me dices amor? ¿Ya tienes otra o qué? Maldita sea contigo. El infierno que debe estar viviendo ese carnalito, güey. Aguanta, ya casi vienen los del ayuntamiento a taparlo. No creo, güey. A tus nietos le vas a hablar de esos baches. Cuando nunca le hablaste y te enteras que también le gustabas. Güey, sí me pasó algunas veces y qué coraje. Si estás teniendo un mal día, imagina un T-Rex intentando tender su camita. Oigan, juguitos, ¿sí sabían que los T-Rex se extinguieron de comezón? Oye, güey, alguien se podrá morir de comezón ya, en serio. Tranquilo, los perros avisan cuando va a haber un temblor. Mi perro antes y durante el sismo. Después del sismo. Y ese bolillo, vamos a comer tortas. Pues que se armen, Fido. Cuando sabes que reprobaste un examen, pero al menos ya es un pendiente menos. Mi alma descansa tranquila. Bienvenidos al estado de Veracruz, en donde todo se hace al ratito que baje el sol. Es que está perro el calor, güey. Tomen mucha agüita, juguitos, y pónganse bloqueador solar. Cuando los aguacates se van a respetar más que tú, apriétame cuando sea tuyo. ¿Y cómo vas a saber que está bueno, güey? Falta un día al gimnasio, mis compas. Güey, ayer vino la Rosalía. Van a ir al concierto, juguitos, don él. Yo después de pagar algo con mi tarjeta, sabiendo que ese dinero me lo dieron mis papás. Pues, ¿qué tiene, güey? Disfrútalo, gástalo, aprovechalo. El banco me autoriza 20,000. Yo inmediatamente en Mazatlán. Güey, imagínate gastarte 20,000 varos en pisto. Dios, te pedí una recámara, no el mismísimo palacio de la reina Isabel. Así será el mausoleo de la reina por dentro, güey. Camisas chidas, no mames. Oye, ¿a dónde te redireccionará este QR? Hay que armar una carnita asada para el día del niño. Pero sin niños, pura cheve y perro intenso. Pues güey, pues prácticamente está describiendo un bautizo, güey. Está describiendo cualquier reunión familiar latina. Mi crush por fin acepta salir conmigo. Yo en la cita. Nunca me ha pasado y espero que no. Primeramente Dios, ¿verdad? Pa, ¿tú qué opinas? Yo opino que te pongas a chambear. El Mario, güey. Mi papá, todo lo que está ahí me sirve. No me vayas a tirar nada. Ahora, jefe, ¿estás ciego o qué? ¿Sabes que las quesadillas van a estar chingonas cuando...? Y aparte te ponen ahí como 5 tipos distintos de salsa, güey. Ahorita te acepto la solicitud. Como si no supiera que contigo me engañaron. Oye, las morras, ¿por qué hacen esto, güey? Si ella sale con bolso, yo se lo cargo. Oye, es cuando vi esta publicación, vi que muchas morras se enojan, güey. Porque es un accesorio muy importante para ellas. ¿Cómo se las vas a cargar, padrino? ¡Chingado! ¡Juguitos! Esos son todos los memes por hoy. Muchas gracias por ver. Si te gustó el video, estaría súper cool que le des pulgar arriba, que comentes y que compartas con tus amigos y familiares. Y si es tu primera vez en este canal y no estás suscrito o suscrito, pues ahora es cuando para hacerlo. Pica la campanita para que YouTube te envíe una notificación cada que saque un nuevo video. ¡Hasta luego! ¡Cambi fuera!